Ahí. Fue una reunión supremamente importante, muy clara. La presidenta ofreció todo el apoyo y apoyo en cosas que fueron supremamente concretas de parte nuestra con relación a cómo debe avanzar el acuerdo humanitario. Indiscutiblemente importante el apoyo de la comunidad internacional, pero un apoyo que signifique que no puede haber retroceso en este proceso y que signifique además que algunas cosas puntuales que hay que hacer, como por ejemplo la presencia del presidente Chávez en esta intermediación, siguen siendo absolutamente importantes. Bueno, es que ya sabemos cómo es el presidente Uribe. Yo francamente espero muy poco de él, pero sí espero más de las FARC en este momento con la presión de la comunidad internacional. Yolanda, ¿qué le dijo Cristina Fernández? ¿Le ofreció alguna mediación, Yolanda? Sí, ella está dispuesta a ayudarnos en todo lo que se pueda y eso para nosotros es vital. ¿Qué tipo de...? Pero, quédense. Lo que quiero es tener una actitud totalmente prudente frente al gobierno de Venezuela y frente al presidente Chávez, más aún estando en un tercer país. Confío que con nuestra prudencia, con nuestro respeto, podamos poner un granito de arena para que las cosas en algún momento empiecen un camino de mejorarse. Los micrófonos abajo, loco. Los micrófonos, los teléfonos, todo abajo. Gracias.